No lo vayas a agarrar, está bueno. Gracias. Pamela Martínez. Presente. Muy bien. Ana Karen Aranda. Presente. Muy bien. Diana Marlene Aguilar. Presente. Rebeca Limón. Presente. Muy bien. Diana Laura Hernández. Presente. Leticia Ortiz. Presente. Perla Guadalupe Aranda. Presente. Angélica Castro Robles. Presente. Lorena Cordero Ferreira. Presente. Rosael Bavilla. Presente. Muy bien. Guillermo Aguja. No vino. No vino. El maestro Mario Chávez. Lo que queda de esta persona. ¿Qué pasó, maestro? Alcánzame mi pluma que está allá dentro, mi amor, en uno de los morrales. Montserrat Hernández, de Hidalgo. Presente. Muy bien. Todavía viene otro camioncito. Ya los trabajos ya no, ya estamos. Yo casi me he muerto y he revivido. De su estado. Con una banda en donde dice el nombre de su estado. Así es que por favor por ahí vayan buscando a estas personas que son las que se van a encargar de llevarlo. Es una estrategia para alentar la promoción y difusión del son arribeño y huasteco en la Sierra Gorda de Querétaro. Y bueno, es parte de un proceso que hemos iniciado desde hace ya varios años. En el año 2000 comenzamos con el programa de Niños y Jóvenes Huapangueros de Querétaro, un proyecto que nos dio la oportunidad de tener nuevos exponentes de la música tradicional de la Sierra Gorda. Y que bueno, nos obligó a partir del año 2010 a replantear esta estrategia, pues nos dimos cuenta que todo se estaba estandarizando. Los niños y jóvenes estaban tocando los mismos repertorios y creímos necesario abrir una nueva experiencia. Todos llevamos adentro el sol en el corazón. Thank you.
Hola, papá. ¿Qué hubo una guapangada? Preguntó por ti. Muy bonito. Tengo ganas de escucharte. ¿Cuándo vienes? Me gustaría aprender a tocar. Los hijos nos dan enseñanzas. El mío me mostró mi destino. Un mail me mandó la esperanza. Y sé que con perseverancia podremos abrir el camino. Yo me regreso a Palomas para que no muera el son que ya está en mi corazón. A enseñar con la estrofa, esa será mi misión. Perdiendo su eco en mi nación mexicana, pero todos los huastecos no lo cambiamos por nada. Violín huasteco y guapanguera, tóquenme el gusto hasta que muera. Tóquenme el gusto con mucho amor, porque es lo nuestro y es lo mejor. Huasteco y guapanguera, tóquenme el gusto hasta que muera. Tóquenme el gusto con mucho amor, porque es lo nuestro y es lo mejor. Darle salida al son que lo vio nacer. Con las huastecas unidas lo haremos reverdecer. Violín huasteco y guapanguera, tóquenme el gusto hasta que muera. Tóquenme el gusto con mucho amor, porque es lo nuestro y es lo mejor. Gracias. 30 años atrás, cuando yo empezaba como trovador guapanguero, Palomas era un punto de cruce. Todavía no existía la carretera que hay actualmente. Había que caminar con la guitarra a cuestas para llegar a tocar al toro, al gato, al carricillo, al durazno, al tepozán. No existía todo este entorno que ven, ni el kiosco, ni el pavimento, ni esas escuelas. Aquí hasta hace poco era un baldío donde se revolcaban las vacas, los burros, etcétera, como en cualquier rancho. Y menciono esto porque 30 años después, es un asombro y un grato asombro verlos a ustedes, jóvenes, niños, niñas, ver sus ojos, ver los instrumentos en sus manos, ver la manera como amenizaron la boda hace un rato. Y esto a mí,
que, como dijo don Toño García, la primera vez que topé con él en el puerto de Palmas, yo ya estoy de mediodía para abajo. Pero ustedes son como la alborada, la nueva alborada de la tradición que representan. Y para nosotros, los que ya tenemos un buen rato, pero estamos de mediodía para abajo, como digo, es un signo de vitalidad lo que está sucediendo esta tarde y estos días aquí en Palomas. Esta primera experiencia nos da la oportunidad de creer en lo que estamos haciendo a partir de una experiencia comunitaria en la que el liderazgo de los viejos músicos, a partir de su contexto, pues vienen a fortalecer realmente este propósito, que es abrevar de la tradición a partir de vivirla. ¿Cuál ha sido tu mejor aventura? Mi mejor aventura. Mi mejor aventura, yo diría que es esta. ¿Sí? ¿Por qué? Venir a Palomas, porque para empezar nunca me he salido tan lejos de mi pueblo. Y luego, pues, no sé, esto de convivir con gente de otros lugares y como son chavos y niños, pues es muy agradable. ¿Sientes que ya encontraste tu destino? Sí, mi destino es ser música, es ser guapanguera. Porque llevo el son en el corazón. Bonito que los jóvenes ya estén practicando esto. Antes esto se consideraba que nada más era de los viejitos, de los viejos, decían, pero pues es música de todos y pues, no se debe de perder. Yo quiero seguir por este destino, yo pienso que este es mi destino, espero que no se cambien. Yo me he forjado esta meta así de ser guapanguero, así un mejor guapanguero, y espero que no haya piedras en el camino que me detengan para eso. Yo soy un joven trovero que el camino va empezando. Hoy me encuentro navegando en la luz del guapanguero. La guitarra es mi lucero. Y la poesía es mi gozo. Yo, cuando un poeta acoso, la imaginación me ampara. Nada más de ver esa cámara, sí me pongo muy nervioso. Yo llegué a la poesía decimal y al guapango, pienso yo que por una fuerza y por una energía que me llevó a una encrucijada en mi existencia, en la que siempre hablo de eso porque lo creo, una encrucijada de mi vida en la que se me reveló mi destino. Mucho tiempo ellas, al principio hubo un choque con sus amigos, con sus compañeros, las hacían a un lado porque tocaban ese tipo de música. Y yo dije, bueno, a lo mejor hasta ahí van a llegar las niñas, no van a seguir, pero afortunadamente fue más grande el gusto por tocar, el gusto por cantar, que pudieran decir los demás. Al principio dijeron, esa es música de viejitos, o como dicen que es el querreque. Y yo les dije que el querreque no era el único guapango que había, que hay muchos y que hay demasiados y que nunca uno aprende a todos a tocarlos. Me decían, ¿por qué tocas esa música? ¿Por qué te gusta? Se llama querreque, ¿verdad? Y yo ya les explicaba que cada guapango tenía su nombre. Pues le decía que más que nada me gustaba porque es muy animada, te alegra. Así cuando
estoy enojada, luego empezamos a tocar y pues me alegra, y cuando bajamos hasta vamos a bailar y así, ¿no? Y pues aparte de que nuestra cultura se está perdiendo, la tradición. Pues que se interesaran más por nuestra música, que no les digo que todos a fuerza tienen que tocar un instrumento, pero sí disfrutarlo, aprender a querer a nuestra música, y de ahí se van a dar cuenta que les va a gustar mucho. Igual y se animan a aprender a tocar un instrumento, porque nuestra música se está perdiendo y es raro ya que a los jóvenes les guste el huapango. Yo cuando era niño, desde luego yo desde chiquillo quería tocar, ¿no? Pero no tenía el instrumento. Esa vez tenía que fabricármelo yo de alguna manera, hacía mis propios instrumentos. Y es que pues, mi papá no me quería comprar un instrumento. Yo cuando le decía que me comprara una guitarra, él me decía que la vida del músico era un trabajo de gente floja, gente parrandera, borrachos, desobligados y etcétera, ¿no? Y yo pienso que no soy el único. Puede haber varios padres de familia que no les creemos a nuestros hijos, que lo que ellos nos piden pues es un trabajo, es una vocación, es un don que tienen. En este caso, la música. Entonces, digo yo que el que ya nace para músico, pues es músico toda su vida. Yo siempre he dicho que el poeta es un portavoz de todo nuestro entorno. Y para ello tengo esta poesía que dice así. Es mi orgullo ser de la serranía. Que me digan serrano me orgullece, yo soy piedra. Soy el árbol que crece con el agua y la luz del nuevo día. Soy el árbol que han querido derribar, han herido mi tallo los machetes. He aguantado las injurias y los bretes, mis raíces quisieran arrancar. En mis brazos nunca dejan de anidar miles de aves las que me hacen compañía. He aguantado los calores, la sequía, porque cunden mis raíces en la tierra, formo parte del encanto de la sierra. Es mi orgullo ser de la serranía, que me diga el serrano me orgullece. Yo soy piedra, soy el árbol que crece con el agua y la luz del nuevo día. Yo soy piedra, soy el árbol que crece con el agua y la luz del nuevo día. Yo siempre asevero y subrayo y sostengo que cuando se es guitarrero, cuando se es trovador por destino, la música no es una chamba, la música no es un jale, la música es un ejercicio de vida. Y ser trovador es ser una especie de oficiante de la palabra, y particularmente en el huapango arribeño. El huapango arribeño, lo asevero, lo afirmo reiteradamente, es el único género del son mexicano que de manera tan importante incorpora la palabra. Han encerrado Moisés y Aarón su vara para que el Mesías lavara las montañas del pecado, puerta por donde han entrado triunfante a la Trinidad. Ve la luz y claridad que iluminas en la gloria, por ti cantamos victoria, por toda una eternidad la Santa Cruz ha quedado, la virtud que ha alcanzado en este mar de la verdad. El músico es muy importante en la comunidad, en ese sentido. Aparte que es el músico el primero que empieza a hablar de las cuestiones culturales en la comunidad. Es el músico el que a veces se interesa
tener una monografía de su comunidad, por ejemplo, hacer una investigación, oye, cómo se fundó Palomas, cómo se fundó el Pinalito, qué cosa es, por qué. Uno es el que a veces se interesa por eso. Claro, no desconozco, también hay gente aparte que lo hace, no hay grandes cronistas y no son músicos, pero el músico tiene que tener toda esa información. Subrayo nada más que en los tiempos que corren, los trovadores no solo somos divertidores. Desde hace algunos años hemos recuperado una función social que se había perdido, la de opinar. No tengamos miedo de opinar, de decir lo que pensamos en nombre, a lo mejor, de la gente a la que pertenecemos. El músico es el gestor, el músico es el consejero, el músico es el doctor en algunos momentos, o el médico de la comunidad, el músico es el curandero, el músico es la autoridad comunitaria, el músico es el eje rector de la comunidad. Pero más allá de eso, también tiene otra función que también es fundamental reconocer. Es la voz de la comunidad. Este discurso poético tiene que ver con una lógica comunitaria de esa problemática que enfrenta la comunidad. ¿Y qué es lo que más les ha gustado? Que fuimos a una boda y comimos así. Bailar. Y así. Estaba padre, ¿no? Estaba padre. Las muchachas. Pues ya están organizando la otra, ¿eh? Bailar. De hecho, ahorita le van a hacer la propuesta del sábado. Bailar. Pero a bailar carnaval. También, ¿verdad? No, que todo dar, ¿eh? Pero la propuesta es que los mismos que vinieron a esta vayan a la otra para que haga un proceso realmente, ¿no? Sí, va a escribir un verso. Y después quieren hacer una de lo que tiene que ver con el maíz, la fiesta de maíz. ¿Aquí? No, fuera, acá sería para Veracruz. La Huasteca. No, yo quiero una Teresa Palomas. Sí, aquí, otra vez. Ya me gustó. Y hay que quedarnos aquí, sí. Mejor. Voy a quedar vivir, ¿sí?, aquí. Bueno, pues entonces aquí vamos a buscarles casa y sustento, porque... Voy a rentar donde me rentan. ¿Cómo se ha tratado la gente? Bien. Que músicas como esta son músicas de tradición, son las músicas que nos han dado patria, son las músicas que nos dan sentido de pertenencia, y estas músicas se vinculan por su naturaleza misma y por la decisión de los músicos y de los trovadores, cuando menos es mi caso, con lo que llamamos el México más profundo. Y yo creo que en la medida de nuestra capacidad y de nuestra sensibilidad, hay que vincular siempre la música y la poesía con el México más profundo. El levantamiento de la cruz se buscan 4 personas. Si en el caso de que si es un varón, se buscan varones también. Y si es alguna dama, se buscan mujeres también. La cruz debe ser de madera, más que es algo simbólico. Entonces vamos a tratar de que allá en los rosarios, o sea, se hace un rosario y en cada misterio se va levantando la crucita.
con un levantamiento de una cruz, pues el poeta es como en todo tema, ¿no? Que tiene que, como ya te platicaba hace rato, tiene que estar documentado y hablar sobre esos temas de cruz. Si es la cruz, o es un angelito que se va a coronar, o es un santo que se está celebrando, el poeta tiene siempre que abordar esos temas. Porque si, supongamos, si tú me invitas a mí a cantarle a San Isidro o a San Antonio, que es el patrón aquí de este rancho donde estamos ahorita, y si yo te voy a cantar de otro santo que no tiene nada que ver, dicen que para cada santo hay su fiesta, ¿no? Entonces hay que prepararse y hay que estar documentado sobre los temas. Cuando don Lupe Reyes deje de estar con nosotros, cuando se tenga que ir a hacer la décima y el octosílabo allá arriba, cuando invite a San Pedro a tomar las copas, el problema de Querétaro es muy grave. No tenemos el reemplazo generacional. No hay otro poeta campesino en Querétaro que esté sustituyendo a don Lupe Reyes. Hay gente, por supuesto, que está trabajando lo que tiene que ver con el son arribeño, pero la mayor expresión del son arribeño es la topada, y no tenemos en Querétaro un poeta en este momento que asuma este reto. Entonces, don Lupe Reyes es el último poeta campesino de Querétaro. Fuerte el aplauso para él. Y al otro personaje que tenemos en esta tarde, yo le pedí a Ángel que nos hiciera favor de presentarlo. Ángel, que nos hable de este personaje, de esta sierra de Querétaro y Guanajuato, de esta frontera cultural. Cuando Junípero me informó de este evento, me dice, te tenemos un evento que te vamos a regalar. Yo le hice el comentario a Juní, oyes, aquí hay músicos, ¿por qué no se lo dedicamos a alguien más? Aunque yo soy el que en gran parte, pues, he recorrido varias partes, pero dentro de los músicos, aquí está Guillermo Guevara, que es un gran músico y un gran amigo de los serranos y de la nación y de varias partes del mundo. Entonces, él me dijo, no, lo que tú digas. Y gracias, Juní, porque me lo permitiste. Entonces, esto se lo dedicamos a Guillermo. Gracias. Medio año que no tocaba, todo el año rompiendo accidentes. Gracias a Dios que ya me dio el sitio. Ya, como lo ves, maté el gusanito. Gracias. Tengo en los ojos la actualidad y en la memoria lo que pervive. Y ningún dogma, nada prohíbe juntar memoria con vastedad. Para mí entrañan continuidad, una balona y un rap de feño. Un son huasteco y un caribeño, con los jazzistas, los guapangueros. Y Amadeus Mozart con los camperos. ¿Saben quiénes son los camperos?
Tenemos que seguir el camino que ellos marcaron, pero creando nuestros propios pasos. Tenemos que sacar nuestro estilo, nuestra forma de hacer las cosas, pero no tenemos que deformar las cosas, como se nos decía ayer, ¿no? Entonces, esto de la poesía es bonito, es lindo, te ayuda a expresar muchas cosas y practíquenlo en todo momento. Yo les quiero platicar de una forma muy amable, de una forma muy amable, yo les quiero platicar. Estoy en ambiente, cuscús tan tanto que no el caimán. Es que es lo ay. Mira, estoy... No, todavía no lo termino. Reglamento. Primeramente debe de ser octosílabo, porque si no, nunca lo van a poder cantar. Porque una cosa es hacer un verso y otra cosa es cantarlo, ya con musicalmente hablando. Debe ser octosílabo para que le dé con el compás de la jarana y la guitarra. Porque si tiene una sílaba de más o de menos, se va a batallar mucho para que lo puedan cantar. Lo podrán platicar, pero no lo van a poder cantar. Y ahora sí que, pues, en cuestión de la métrica es eso, octosílabo. Y que sea consonante, porque hay mucho asonante. Hay versos muy asonantados que no tienen, no se le da mucho sentido, gran importancia, porque están mal construidos, debe de tener un buen consonante. Bueno, pues el asonante es como decir el que reca en la Huasteca se casó por vez primera porque le salió una oferta, o sea, oferta con Huasteca ya no tiene rima. El que reca en la Huasteca se casó por vez primera porque le salió una oferta que yo también la quisiera. Ahora, maestra, con Huasteca o con oferta, no tiene rima. Entonces hay otros versos del que reca que sí llevan más o menos la rima, como decir, cuando la muerte se inclina en llevarse a los mortales, no vale la medicina, ni vidas artificiales, ni los caldos de gallina con todos sus materiales. Ese ya está bien estructurado, porque lleva bien su métrica y su rima. No tiene asonante. Bueno, pues los de cinco, como en la Azucena. Encantadora Azucena, ya la pena me consume. Si eres tan noble y tan buena, regálame tu perfume para perfumar mi pena. Son cinco. Esas son las quintillas, que en pocos sones se cantan, no en todos. Como en la Azucena. En las flores también pudiera a lo mejor acomodarse la quintilla, pero más en la azucena, en el sacamandú. Porque ya vienen otras sonerías, como en el gustito, pues ya debe de ser de seis. Una cuarteta no cabe allí por la cuestión musical. Aquí mi verso se traza con un muy triste sentir, con un muy triste sentir. Aquí mi verso se traza. Aquí mi verso se traza con un muy triste sentir, con un muy triste sentir. Aquí mi verso se traza. Les digo lo que me pasa, que yo no me quiero ir, que yo no me quiero ir. ¿Quién me lleva pa' su casa? A ver si no me desgracio y esta muchachita alta, te pongo casa y palacio y todo lo que haga falta. Quédate.
cantando bajo este techo, cantando bajo este techo, ahorita lo digo yo, ahorita lo digo yo, cantando bajo este techo, cantando bajo este techo, ahorita lo digo yo, porque el verso así soy yo. Este trato ya está hecho, este trato ya está hecho, mi gallito ya cantó. Que ya tuvimos casorio, de cruz un levantamiento, de cruz un levantamiento, que ya tuvimos casorio. Ya tuvimos casorio, de cruz un levantamiento, de cruz un levantamiento, que ya tuvimos casorio. Además hubo velorio, y con grande sentimiento, mija, no quiero jolgorio, pido tu arrepentimiento. No sé cómo le empecé a trobar, que dije que quién me llevaba para su casa, así que ya no me quería ir. Y que me lo contesta, pero luego pues sí tardaba un poquito para contestar porque pues tenía que pensar bien lo que tenía que decir. Y luego mi papá no me dejaba contestar. Yo le quería decir que sí me quería ir, pero no, o sea, pero en WhatsApp. Pero todo pero sí se siente así, se siente bonito. Y luego cuando la gente te aplaude, te sientes así como... Sí, una décima sobre todo es... Pues es una octasílaba, ¿no? O sea, es de ocho sílabas. Pero la décima, se dice décima porque tiene 10 rengloncitos el verso. Soy cual grano de maíz que depende a madurar. Imposible de arrancar. Dando vida soy feliz. Tan profunda es mi raíz, enraizo entre el pedregal. Por eso soy inmortal, aunque vean que esté muriendo, siempre seguiré viviendo porque el huapango es vital. Entonces, son nueve rengloncitos. Si te fijas, mira, por ejemplo, dice, soy cual grano de maíz, uno, que depende a madurar, son dos. Imposible de arrancar, son tres. Dando vida soy feliz, cuatro. Tan profunda es mi raíz, cinco. Enraizo entre el pedregal, seis. Por eso soy inmortal, siete. Aunque vean que esté muriendo, ocho. Siempre seguiré viviendo, nueve. Porque el huapango es vital, diez. Si te fijas, son 10 frases. Sí. Entonces así es la décima, pero siempre regida con una plantilla. Si no llevas eso, no puede ser una décima. Con valor, ¿cómo puedes escuchar? ¿A poco nomás sabes tocar en tono del re mayor? Muéstrame más, más candor. Y hoy que el ánimo se levanta al descifrar esta planta, yo te lo digo trovando y sé que me estás escuchando, aunque falle mi garganta. Casita te ves lujoso cuando trabajas en la cocina, ordeñar la vaca, guisar la gallina, esos quehaceres son de tu gozo. ¿Para qué vienes todo mojoso si solo cargas un solo quejido? A mí se me hace que eres vendido cuando en las calles andas vagueando, cuando trabajas ahí esquillando. Caray, Toñito, pobre mi amigo, ¿para qué vienes a dar manazos si solo avientas puros riflazos que solo dejándolo dirvido? La topada
es la expresión máxima de nuestra tradición. Y la topada es la palestra y es la fragua y el yunque donde se forja verdaderamente el guapanguero y el trovador. No es tocando en ratitos, no es ni siquiera como en los últimos tiempos en el espacio de un escenario donde se forja alguien como guapanguero y como trovador. Para llegar a un escenario, pienso yo, hay que pasar antes por lo otro. Lo otro es la prueba de fuego, tener que toparte con otro poeta y a lo largo de los años que uno vive como trovador, con todos. Se me viene a piratear. Fabri, ya. Cuscus. ¿Qué es eso? ¿Ya? No, pues yo lo que les recomendaría a los niños es que hay que ser constantes en ello. Hay que dejarse guiar por el destino y también a la vez pues hay que buscar la manera de salir adelante y no quedarnos estancados. A veces hay momentos en que el músico cree que no da más o cree que a lo mejor no voy a aprender o etcétera, etcétera. Yo los invito a que le echen todas las ganas. El camino es muy amplio, es duro, ¿no? Pero no difícil. Todos podemos hacerlo, no imposible, todos podemos hacerlo. Podemos llegar a ser grandes músicos y la idea es de que hay que persistir, hay que ser consistentes y hay que echarle ganas para superarnos. A mí me asombró saber que mientras hace 30 años nosotros empezábamos a impulsar el primer taller de huapango acá en Jichuy, el festival, los vascos estaban impulsando también a su vez allá el aprendizaje por parte de los niños y de los jóvenes de la tradición del versoralismo, o que en Cuba estaba habiendo también un renacimiento de muchas cosas. Y eso es lo que yo veo ahora. Y es muy, muy padre sentirlo. Siento que hay signos de revitalización o de vida para todas estas tradiciones tan ninguneadas, tan marginadas, a veces también tan sobredimensionadas y mitificadas, ¿no? Pero pienso que hay signos vitales y eso es alentador. Pues lo que quisiera agregar es de que qué bueno que estos encuentros, estas estancias que están haciendo, se sigan haciendo, porque son escenarios muy especiales en donde a los niños se les da la oportunidad de expresarse y manifestar su música y lo que son cada uno de ellos. Ojalá que los gobiernos se interesaran en esto y que hubiera muchas más estancias, que hubiera más apoyos y que los gobiernos no se hagan los sordos, ¿no? Que entiendan que estamos nosotros allá atrás y que necesitamos de apoyos para poder desenvolvernos. Entonces, yo pienso eso, que hay que hacer más estancias como esta. Si no tenemos elementos suficientes como para poder asumir una identidad cultural, seremos presa en este mundo tan global que lo más importante es lo que no tiene precisamente esa esencia de reconocimiento cultural. Si no tenemos identidad, tendremos con toda seguridad el riesgo de ser solamente un número más en este mundo global. Cuando vas por la calle, cielito lindo, te vas ondeando. Y las piedras se pisan, cielito lindo, se van peleando. Se van peleando, se van peleando, pues no te asombres. Si esas eran las piedras, cielito lindo, ¿qué harán los hombres?
cielito, tiro a los 30. La mujer a los 15, esa es su cena. Ella lo ganó, 20 rito y cielito, tiro a los 30. Y esto no es broma, pasando de 40, cielito lindo es noche sin aroma. Oigan, guanajuatenses, pues ya nos vamos. Versos quedan pendientes, lindo cielito, y están mis manos. Están mis manos, están mis manos, decir quisiera. Pues queda que nos vamos, cielito lindo, para nuestra tierra. Rodeada de tantas lomas, óyeme alegre trobar. Oye, me alegre trobar rodeada de tantas lomas. Lo que digo no son bromas. Mi verso han de escuchar. Palo, hoy a mi tierra, hoy de mi tierra palomas no me quiero retirar. Tuvimos la oportunidad de convivir con niños de otras regiones y habernos encontrado con esta tan bonita gente que nos atendió de maravilla. Estamos muy agradecidos con los que nos atendieron en su casa y con toda la gente de Palomas. Y muchas gracias también por haberme invitado a las Alondras y qué bonita experiencia vivimos. Pues me gusta mucho el huapango, me gusta tocar y pues la verdad si tengo muchas ganas de tocar, yo pienso que sí puedo lograrlo. Porque todos los días vivimos una nueva experiencia y pues de aquí siempre aprendimos algo. Bueno, pues viví una experiencia muy padre porque conviví con todos los demás para, ¿cómo se dice? Para no perder esa tradición cultural. ¿La guapanguía? ¿Y la trovada? ¡Yo! ¡Ele, ele! ¡Voy, voy, voy! Yo me despido. Ay, ya se me olvidó. Y quisiera que volvieran a ver otros eventos de esos. Y yo me llevo muchos recuerdos de aquí. Ya. Yo lo tengo. Es todo. Hola, una despedida. Yo quisiera despedir a Paloma de Guanajuato con un fuerte abrazo. Y me gustó mucho sus áreas, sus árboles, su frescura. Y le mando un fuerte abrazo. Pero adiós. Adiós, hasta luego. Yo siento que la estancia fue una motivación, una buena motivación y de esa manera vos se ha podido regar ese semillero que para mí, pues, cuando empiezan a llegar conmigo y me dicen, oye, ¿cuándo nos enseñas a tocar? El día que quieras, el día que vengas.
aquí nosotros no tenemos días, ni horas, ni nada de eso. Entonces, con esto estamos haciendo un ejército, pero un ejército de rescate, de costumbres, de culturas y todo eso. Entonces yo siento que con todo esto estamos rescatando varias cosas. La cultura y evitando que se hagan más delincuencias en las comunidades. Y somos un ejército grande, no solamente aquí en la comunidad. Tenemos nuestra escuelita de campo, pero no es la única. Tú sabes que en Guerrero, en Michoacán, en Querétaro, Potosí, Veracruz, en cualquier parte hay escuelitas de niños. Y la idea es esa, el mismo fin, rescatar la cultura y evitar la violencia entre los niños y los mayores. Empecé a tocar hace 3 meses y me empezó a gustar desde que hubo un evento aquí en Palomas que organizó nuestro maestro Ángel González, y de ahí me gustó cómo tocaban muchos niños y niñas, y por eso yo también me quise a enseñar a tocar un instrumento. Yo empecé a tocar el 14 de septiembre del 2012 debido a que hubo un evento aquí en la comunidad en el cual vinieron muchos niños que tocaban diferentes instrumentos, y entonces ya de ahí también me inspiré más a tocar y le pedí a don Ángel que me enseñara, y gracias a Dios me ha estado enseñando. Chiquito, ya alcanzaré mi sueño, tocando.
miré que unos niños más chiquitos que yo tocaban y por eso me gustó tocar y me dije yo, pues, si ellos saben tocar, ¿por qué yo no? Son alibeño es para cualquier edad, no tiene edad, se puede tocar en cualquier momento. La razón por la que empecé a tocar el violín es porque pues yo quiero conservar la cultura del huapango arribeño, porque me gusta y yo no quisiera que se perdiera esa cultura. Está bueno. Ya, corte.